¿Te parece creíble Jeremy Grant a Dallas? Eh, sí, de hecho acabo de grabar mis planes para los maps y lo he planteado seriamente. Creo que Dallas es el equipo que más dispuesto va a estar de toda la NBA a hacer una oferta competitiva, rollo a poner su pick de 2031 sobre la mesa por Jeremy Grant. Y, y es una oferta que yo aceptaría si fuera los Blazers. Grant no te va a llevar a ningún lado, no va a acabar. Para cuando tu equipo sea competitivo, Grant ya va a estar totalmente en declive, probablemente, o acabando su contrato. Eh, y si puedes llevarte a Josh Green, básicamente Tim Hardaway Jr., que te da libertad salarial a, área a corto plazo. Josh Green y un pick por Grant lo mueves y te olvidas de su contrato. Aparte los Blazers son un equipo muy caro, demasiado caro para 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 el proceso, la etapa en la que están a nivel de proceso de reconstrucción.